Ahí está, ahí vamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Empezamos con transmisiones directamente desde Tláhuac, Frontón San José. Llevando para todos ustedes estas dos grandes jugadas. Se presenta en la primera jugada Israel Martínez, el Tigre de Xochimilco, y Memo Maravilla contra las Conejas. Empieza la jugada, señores. Vamos a ver qué tal le va aquí a Israel. Las Conejas hacen el papel de local en esta ocasión. Saludos a toda la gente que ya nos está acompañando en las transmisiones, chicos. Muchas gracias por seguirnos. Ahí está el primer tanto, señores. Es el primer partido de la tregua. Saca Israel, la manda para atrás. Bien. Estas canchas le ajustan bien a las Conejas. Ahí estamos, señores. Frente de zurda. De frente intentando al uno. Nuevamente de zurda pegando esa pared. Pegando esa pelota a la pared, perdón. Andan para atrás. Se mete Israel a cortar. Nuevamente de derecha la Coneja. Para atrás. Lo hace recular. Lo hace de buena manera. Llega bien esa pelota. Papo y se mete Maravilla nuevamente a cortar. Tiene Israel servida esa pelota, manda para atrás, empieza a atacar poco a poco. Pelota servida, vamos a ver qué intenta Israel, la manda para atrás, viene al rebote. Ahora el uno. Nuevamente para atrás, están defendiendo bastante bien las Conejas, señores. Nuevo Maravilla mete esa pelota, pelota servida. Logran componer ya el tanto. 1-1 es el primer partido, es la primer tregua de la tarde. Se viene la segunda tregua, que es el plato fuerte. Papayas y Camello contra... No, Papayas y Furcio contra Carlitos y Camello, señores. 2-1 el marcador. Saludos desde Frontón, el Colorado, en Chimalhuacán. Saludos a Chimalhuacán. Buen saque. Maravilla, me da suerte. Saludos a CG Márquez, pelotari aficionado. Saludos a mi buen amigo el Güero, pelotari. Cambia esa pelota. Bien, Maravilla metiendo de machete desde donde está toda la gente. Saludos a Kevin, saludos Fel Ramos, Dani Guadarrama, Aldo Arat, saludos chicos, Randall Rojas, 3-1 el marcador, van arriba las Conejas. Saludos al buen Godzilla de Xochimilco, que también está siguiendo la transmisión. Ya estamos iniciando labores para todos ustedes, chicos. Muchas gracias por seguirnos. Richie Palacios. Se tienen que empezar a meter un poco más Israel a atacar. Esa pelota iba servida, sin embargo, decide dejarla más para Maravilla, que está haciendo un buen trabajo en la saga. Mete mano abierta, pelota servida, intenta meter el cambio, se mete ahora Israel. Ahí debe ganar Israel y Memo. Pues sí, amigos, las apuestas los favorecen. Sin embargo, las Conejas están haciendo bien su papel de local y llevan el marcador a favor 3-1.
Boy Conejas, Rogelio Olivares, saludos. Charlie Henry, saludos, chicos. Derecha, abre esa pelota. Jorge Méndez, saludos, saludos, amigo. Abre esa pelota maravillosamente bien, pega la barda, nuevamente de zurda. Se viene a meter Israel hasta donde está la gente. Enrique Ángel, saludos. Falta, bola y falla. La Coneja, el marcador es 2-3. Recuerden, chicos, ahí les encargo la transmisión. Empiezan a jugarle a Israel, sin embargo Israel se defiende bastante bien. Intentó tirar el 1, sin embargo le salió muy bajo. Nuevamente tira el 1, la agarra más forzado. Tira la tabla, llega bien para atrás. Israel mete como puede esa pelota. Falta bola, señores. Johan Cabello, Antonio, Vladimir Rojas, saludos desde Chaco, saludos, Chaco. 3-3 el marcador. César Conejo. Juan Carlos Santos, mi amigo Juan Carlos de Fronton Moctezuma, saludos. Saca Israel, manda para atrás, Güenzo, Papo. Memo intenta cerrar esa pelota, tiene gran experiencia en eso. Ricardo Sánchez, saludos a la flaca, saludos, flaquita. Pensé que te iba a ver por acá, amigo. Esa pelota va a salir de buena manera. Maravilla, rebotea bien. Le mandan para atrás, ahora corta. Y ahora la Coneja enfrente, señores. El marcador es 4-3. Le da la vuelta Israel y Maravilla a las Conejas en Fronton San José. Israel el 1. Se defienden bien las Conejas aquí en San José. Leonardo Franco, qué bien que ya lo comentes, compadre, está más chido. Saludos Leonardo, gracias. Ricardo Sánchez, saludos desde San Isidro, Atenco, saludos hasta San Isidro, chicos. 4-4 el marcador. Las Conejas por un error de Maravilla. Alejandro Pérez, saludos. Es el primer partido de la tregua. La tregua se está jugando a 13 tantos cada partido. Bien, Maravilla mete esa pelota. Ahora mete en la tabla, llega corriendo bien Israel. Lo manda para atrás, recula de buena manera. Falta bola. Saludos, Bere. Espero te mejores pronto, amiga. Cinco a 4 el marcador, se va nuevamente arriba Israel y Memo Maravilla. Mandan para atrás a Memo. Memo mete bien de machete, pelota servida. Se mete Israel al 1, sin embargo meten el machete. Gran tanto por parte de la Coneja. Metiendo ese machete duro y abajo, a ras de chapa. 5-5 el marcador. Saludos a toda la banda pelotari de parte del buen amigo Randall Rojas. Saludos. Mete Israel ese sopapo. Se mete bien de buena manera. Esa pelota va a salir hasta donde está el público. Bien, Israel nuevamente para atrás.
Nuevamente pelota servida, mete el cambio. Falta bola, señores, pelota alcanza a chillar. Nos vemos pronto, veré. Así es, amiga. Aquí, precisamente en Fronton San José, fue donde te conocí. Así que mis mejores deseos para ti. 6-5, el marcador se va arriba nuevamente. Israel y Memo Maravilla. Bien, Maravilla metiendo de derecha. Josué González, Damaso Muñoz, saludos, chicos. No se habló Israel y Maravilla, esa pelota se les va a los dos. 6-6 el marcador, logran emparejar nuevamente las conejas. Bien, Israel contando, mandando el cambio. Pelota servida, mete el uno. ¡Ole, tanto, señores! ¡Buen tanto, señores! ¡Marcha, güey! Siete a seis el marcador, nuevamente se va arriba Israel. ¡Ole, saque! ¡Qué gran saque por parte de Israel! Metiendo el saque duro abajo. Se hace rata ese saque. 8-6 el marcador. Aleir Ramírez, Sebastián Ponce, saludos, chicos. Larga bola. No, Maravilla va para atrás, mete de buena manera, ahora de frente de zurda, se mete Israel, la manda para atrás. Uy, esa pelota le iba a salir bastante bien, iba a ras de chapa, sin embargo alcanza a sonar la lámina. 7-8. 7-8, señores, si te quejas de que voy a la central y tú estás peor. Traemos todas las medidas de seguridad, amigo. Saludos al buen Arturo, hasta Toluca. Vaya nuevamente Israel, empareja él solo el partido, 8-8 el marcador ya. Prel Jam lo está viendo, Emiliano Valencia, saludos chicos. A cortar. Gracias chicos por compartir el video. Maravilla para atrás, va a salir bien esa pelota, rebotea de buena manera Memo Maravilla, es un maestro del rebote. Llega Israel, la manda para atrás, se está defendiendo bastante bien Israel, mete la tabla, falta bola, señores, se va esa pelota ligeramente pisando la línea de contracancha. Jordan Montiel, José Alfredo Vélez, saludos. Memo Maravilla intenta meter el uno, sin embargo no le sale. Israel manda para atrás. Recula bien Maravilla, mete esa pelota. Intenta meter el cambio, ahí está parado Israel.
Bien, Maravilla, bien plantado en la parte de atrás. Es un gran zaguero, Memo Maravilla. Ahora mete de machete, intenta meterse para abajo. Falta bola. Se empareja nuevamente el marcador, señores. ¡Ay! La de... Está con Colín, se va a romper. La de jengibre. Nueva a nueve el marcador. Bien, Maravilla pegando esa pelota. Ahora la abren para que se mete para él. Vuelta, bola. Saludos a Doris de Fronton Santa Rosa. Muchas gracias, amigo, por compartir el video. ¡Ay, ahora la conejo! ¡Una pelota clara! Enfócala bien, tu toma no es muy buena. ¿Qué le hace falta, amigo? Escucho sugerencias. Diez a nueve, el marcador se va nuevamente arriba, Israel y Maravilla. ¡Gol, Israel, señores! ¡Qué gran tanto por parte de Israel Martínez! Cacheteando la pelota. Le dice a Maravilla que intentó tirar tabla, sin embargo no le salió y le salió una rata. 11 a 9, podría agarrar más el frontis, claro, amigo. Saludos desde Atizapán, saludos hasta Atizapán, chicos. Bien, Maravilla. Saludos a Aldair el Grande de Tecomit. Ahí está, perfecto. Gracias, chicos. Gracias. Meten el cambio, se mete Israel esa pelota, mandan para atrás a Maravilla, Maravilla está bien parado ahí. Pues creo que quedó igual, ahorita en un ratito lo acomodo, denme chance por favor. El marcador 11-9, va arriba Israel y Maravilla, es el primer partido de la tregua, la primer tregua de la tarde también aquí en Fronton San José. Conejas empiezan a dar síntomas de cansancio. Esperemos que... ¡Ay, ay, 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 ay! Maravilla metiendo esa pelota, Race. Perdonen, chicos, nos tuvimos que mover un poco. Vaya, nuevamente ahí la coneja. A ver, vamos a moverle aquí. A 9 el marcador, según yo es tanto para partido. Vamos a ver. Bien, Maravilla metiéndose a cortar. Intentan empezar a hacer la chamba, sin embargo, ya son tres tantos de diferencia, ya es algo un poco más pesado. Vamos a ver qué pueden hacer las conejas. ¡Ay! Esa pelota casi se iba. Alcanza a agarrar la pared izquierda y se queda. Maravilla intenta meter el cambio. Se mete bien Israel. Tiran el...
10 a 12 el marcador. Sí, hubiera valido aquí la transmisión todo. ¿Qué partido es? Es el primer partido, Doris. El primer partido, la primer tregua. Rafa, saludos, Rafa. Ya va uno de los organizadores, Isra Donita, repartiendo ya. Los víveres para los chavos. Chacal, Chacal, vamos a hacer una pausa para antes de la estelar. ¿Ves para el Chacal aquí? Chacal aquí, Chacal y quién. Ahí está, nos están avisando que va a jugar Chacal en un ratito. Por ahí anda el señor de las alegrías. Ahí está, señores, por aquí Radonita nos está diciendo, vamos a hacer una pequeña pausa antes de que empiece la jugada estelar. Nos van a regalar una jugada extra donde va a jugar Chacal, un personaje muy conocido por todos nosotros aquí en el ámbito frontonero. 10 a 12 el marcador, se reanuda ya el partido, se mete Maravilla con esa pelota. Bien, Maravilla metiendo esa pelota de machete. Tiene la tabla, Israel ya está ahí. Bien metida por parte de Israel. Ahora mete el uno, casi se quema. Se mete Maravilla. Nuevamente mandan para atrás, componen ya el partido. Empieza con el peloteo ya. Contra cancha. Y el marcador ahora ya es 11 a 12. Viene a saque la coneja, va a meter un saque raso, se viene Maravilla al reste, lo hace de buena manera. Oye, esa pelota se le estaba haciendo a Israel, sin embargo logra meterla, nuevamente se queda ahí adivinando. Mete Israel el cambio, esa pelota le queda servida, vamos a ver qué es lo que hace, lo manda para atrás. Ahora lo traen cambiando. ¿Ya llevas 12? ¡Ole! Oye, señores, qué buen tanto por parte del güero de las conejas. El marcador se acaba de emparejar el partido ya. Israel se ve molesto consigo mismo por no poder haber alcanzado esa pelota, sin embargo fue un tanto con gran calidad. ...13 a 2 el marcador, la gente empieza a celebrar aquí los tantos de las conejas. Israel manda para atrás.
Excelente. No. Empiezan a discutir ya un tanto, la pidió la Coneja, sin embargo, pues para muchos de nosotros no fue vuelta. Ni siquiera haber corrido la pelota, así que, pues bueno, queda dudosa ya. Saludos Artur desde Coroneo, Guanajuato. Buena transmisión como siempre, gracias amigo. Saludos Lolo, ahí está amigo ya. 12-12 el marcador. Bien, maravilla metiendo esa pelota. Ahora Israel para atrás, vamos a ver cómo cambia la estrategia. 13-12 el marcador. La bajaron. Trece, catorce. Trece, catorce, tanto para partido o para empareje. Saludos a mi buen amigo Chapulín Sosa que está viendo este video. Maravilla mete el 1, alcanza a llegar bien la Coneja, ahora lo mandan para atrás. Mete Israel nuevamente el 1, bien ganado por parte de Israel. Ahí está Maravilla también celebrando el tanto. Por ahí tenemos sorpresas para todos ustedes también, chicos. Recuerden, le estamos dando promoción a la nueva página que se llama Frontón Total. Por ahí tenemos ya el canal activo. Ahí se los encargamos, chicos. Saludos a mi buen amigo Williams. Williams Blanco, saludos. Saludos a mi buen amigo Tuca. ¡Ay,